Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este martes ya 19 de enero del 2021, por supuesto con el gusto de siempre para informarle a usted de los acontecimientos más importantes que se han generado en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas el día de hoy. Le estaremos detallando este nuevo mensaje que da a conocer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas con relación a la importancia de seguir, pues por supuesto, acatando las medidas sanitarias que ha recomendado la Secretaría de Salud con relación al tema de la pandemia. Además, le presentaremos una actualización de los monumentos históricos religiosos que se han restaurado, rehabilitado y reconstruido desde aquel septiembre de 2017, cuando 119 inmuebles sufrieron el impacto, algunos con mayores y otros con menores daños a consecuencia del terremoto. Además, le estaremos dando detalle de la avioneta que el día de hoy cayó sobre los alrededores del municipio de la Independencia. También le tengo las imágenes y la información actualizada de este tema y, por supuesto, también de un asunto que ha generado preocupación, y hablo de los servicios funerarios en el estado de Chiapas con relación al aumento de casos de contagios de coronavirus, y lamentablemente también esto se traduce en defunciones. Permítame entonces arrancar este espacio con este mensaje que da a conocer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas con relación al tema de la pandemia. El llamado es que todos nos cuidemos. Están haciendo un trabajo extraordinario las doctoras, los doctores y todas y todos los trabajadores de la salud. Los ayudemos cuidándonos, porque de otra forma el virus va a prevalecer. También este mensaje va para los jóvenes, de manera muy cariñosa. Jóvenes, por favor, no se confíen. Cuídense para proteger la salud de sus padres, de sus abuelitas y de sus abuelitos. Gobierno de Chiapas. Le decía yo, es el mensaje que da a conocer el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Permítame cambiar de información y actualizarle estos datos que por supuesto también son interesantes. Usted se acuerda que el 7 de septiembre del 2020 Chiapas vivió momentos de mucha angustia. Vivimos quizás el terremoto más importante que hemos tenido en la República Mexicana. Después de aquel momento resultaron afectados 119 inmuebles históricos que estaban distribuidos en 43 municipios. Sin embargo, Juan José Solórzano Marcial, director en Chiapas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, anunció que hasta el momento han quedado ya a disposición de la feligresía y de las comunidades 17 centros religiosos que son los que se han reconstruido y que se espera que en este 2021 queden completamente restaurados todos. Hablamos de que las afectaciones fueron en 105 monumentos históricos, 5 zonas arqueológicas, 9 museos y casas de cultura. Se ha hecho un trabajo importante en algunos municipios como Sinacantán, San Cristóbal de las Casas, como usted ve las imágenes en pantalla, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo. Se han destinado los recursos suficientes para poder atender cada uno de los monumentos, que no solamente fue el tema de repellos o paredes, también adentro había pues objetos religiosos que son de suma importancia para la vida cultural del estado de Chiapas, que han tenido también que ser reparado. Es un adelanto de lo que le presentaremos en la versión impresa del Cuarto Poder de la edición de este miércoles con relación al tema de la actualización en la reconstrucción de los monumentos
históricos. Permítame ahora saludar a mi compañero Rodolfo Flores en esto que en su momento también fue una emergencia, y estamos hablando de los servicios funerarios a consecuencia de las muertes generadas por el coronavirus. Rodolfo, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Te saludo con mucho gusto y también a todo el auditorio para informarles que, bueno, en este escenario que se está viviendo y tuvo sus meses más álgidos el año pasado precisamente, y es que, bueno, pareciera que en la pandemia pues morir cuesta un poco más, y es que fabricantes de ataúdes para diferentes funerarias del estado de Chiapas informaron que durante la temporada más crítica de la pandemia se incrementó hasta un 100% la demanda, lamentablemente también un incremento en los servicios funerarios en los decesos por COVID-19 en un mismo porcentaje. Daniel Jiménez, quien es un fabricante de estas cajas de madera desde hace 15 años, dio a conocer que para su negocio el tema de la pandemia pues ha resultado algo positivo. Recordó que hasta antes de esta temporada fabricaba y vendía un promedio de 60 a 70 cajones por mes, mientras que durante los meses más complicados en cuanto al número de casos o decesos sería entre mayo y septiembre del 2020, vendía esta misma cantidad, 60 o 70 cajones, pero semanalmente. Como fabricante y no como prestador de servicios funerarios, detalló que la pandemia sí fue un detonante de este trabajo, vendiendo a funerarias dentro y fuera del estado, en tanto que los servicios funerarios también, de acuerdo a la información que tiene, es pues un incremento importante también en los costos. En su establecimiento, la elaboración del cajón más sencillo le lleva un par de horas, uno intermedio 2 días, mientras que el más elaborado un promedio de 1 semana. Los costos de las cajas varían desde 800 pesos, los más sencillos 1900 pesos, una calidad intermedia sería de 1900 pesos, y el más caro alcanza un costo de 4000 pesos. Estos costos son los que ha manejado siempre, es decir, antes, durante y después de la pandemia. Bueno, en esta temporada de la pandemia, el carpintero, pues especializado en este oficio, indicó que esto no ocurrió en los servicios funerarios, ya que estos sí tuvieron un incremento importante. Precisó que el costo de un servicio funerario básico con un cajón económico normalmente es de 8000 pesos, pero durante la pandemia, pues durante la época más crítica de la pandemia, tuvo un incremento de hasta 17000 pesos, algo que fue dependiendo de cada funeraria. En el caso de la zona Altos, donde se localiza su taller, informó que el servicio para los pacientes COVID es más rápido de realizar, es decir, él nos comentaba que la funeraria va, retira el cuerpo de la clínica y se lleva directamente a sepultar al panteón, lo que implica menos trabajo. Actualmente, dijo, nos comentaba que la venta de ataúdes pues se mantiene para él dentro de los números normales y no ha tenido hasta el momento un número extraordinario de pedidos, con esto que se ha manejado pues como un repunte desde hace pues unas 4 semanas aquí en la entidad. Algo que llamaba la atención, Adolfo, en esta nota informativa es que, por ejemplo, él es fabricante de cajones, concretamente nos comentaba que en el caso de los costos no es que sea diferente la madera, únicamente cambia el interior, el tapizado y también el modelo. La madera es de pino, nos comentaba, y hay pues estos tres modelos que maneja: uno de 800 pesos, uno de 1900 y uno de 4000 pesos a la venta pues a las funerarias. Ya las funerarias pues le han incrementado pues un número bastante importante, como es, por ejemplo, un servicio económico de 8000 pesos. Cuando se trata de un paciente COVID puede alcanzar hasta 17000 pesos, lo que también representa pues un fuerte, duro golpe para la economía de las familias que atraviesan este pues difícil momento, ya que el gasto pues se hace desde la hospitalización en caso de ser así, en el caso de la venta, por ejemplo, de que puedan tener también algún costo, un gasto extra en cuanto a la obtención de un tanque de oxígeno, por ejemplo, los medicamentos. Y bueno, es una situación pues bastante lamentable que él nos comentaba, que nadie se encarga de regular, es decir, las funerarias están poniendo prácticamente el precio que a ellos les parezca. Así lamentable esta situación, pues pareciera que también la pandemia incrementó el costo en cuanto a pues a los servicios funerarios. Hasta aquí mi reporte, Adolfo, de esta tarde. Regresamos contigo. Gracias, Rodolfo, y yo no lo dejaría como pareciera. Realmente así fue, porque las funerarias finalmente también tuvieron que transformar toda la logística para atender a pacientes con coronavirus, y esto implica un gasto para estas empresas. Acuérdese que son empresas y que finalmente necesitan ganar, así ocurra una desgracia, hablando de personas
muertas. Permítame cambiar de información, pasar ahora, irnos hasta el municipio de La Independencia con esta noticia que tiene que ver con el desplome de una aeronave en una zona agreste, allá en el municipio de Comitán de Domínguez, según el reporte de Genaro Sánchez. Una aeronave cuyo piloto y sus tripulantes se desplomaron en una zona rural en el municipio de Comitán de Domínguez causó una fuerte movilización de distintas corporaciones de seguridad, incluyendo fuerzas castrenses. De acuerdo con los primeros datos y a pesar del hermetismo de las autoridades, trascendió que los hechos ocurrieron en la demarcación del ejido Copalá, a unos cuantos kilómetros de la base aérea militar de Comitán, donde se observó la avioneta. La aeronave no pertenece a la Sedena, según los argumentos vertidos, pero en ella viajaba un oficial militar teniente, que al igual que otras personas que viajaban a bordo de esta avioneta resultaron lesionados, por lo que fueron evacuados y trasladados a una unidad hospitalaria en la ciudad de Comitán de Domínguez. Cabe destacar que socorristas de Protección Civil se constituyeron en el lugar para sofocar las llamas que resultaron de este siniestro, mientras que las autoridades están investigando las posibles caídas o la posible caída en este caso de la aeronave. Entendemos entonces que no hubo personas muertas, solamente personas heridas, y estaremos pendientes de cualquier actualización que se haga con relación a este tema. Permítame ahora saludar a mi compañero Pepe Ortega con esta información que involucra a las personas con cáncer. Te escucho, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adolfo, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TV Noticias de Cuarto Poder, que nos sigue en esta emisión de la tarde. Y bueno, pues para comentarles que el programa permanente Dona tu Cabello de Corazón, que promueve el voluntariado del DIF, se logra a través de forma gratuita entregar pelucas oncológicas artesanales a personas con tratamiento contra el cáncer. El sistema DIF cuenta con talleres en diferentes ciudades del estado, como Tuxtla Gutiérrez y Suchiapa. En 2019 recibieron un total de 3,159 coletas de cabello. En 2020 se recibieron un total de 3,171 coletas, todas provenientes de todos los municipios del estado. Iglesias, fundaciones, asociaciones civiles, escuelas participaron en estas donaciones. En 2019 se entregaron 97 pelucas, de las cuales 73 fueron para mujeres, 21 para niñas y 3 para varones. En 2020 se entregaron 55 pelucas, de las cuales 42 fueron para mujeres, 12 para niñas y un niño también, haciendo un total de 2 años de trabajo de voluntariado de corazón, de un total de 152 pelucas oncológicas artesanales entregadas. Es importante mencionar que la elaboración de una peluca artesanal se realiza con 9 y hasta 15 coletas de cabello en un tiempo máximo de una semana. También en el voluntariado del DIF estatal es el único que cuenta con los permisos del sistema DIF nacional y la Secretaría de Salud para otorgar pelucas oncológicas a pacientes que así lo solicitan. Y esta entrega es de forma gratuita, previa solicitud con documentación. Para quienes deseen preguntar por los requisitos para obtener el apoyo, pueden comunicarse al número telefónico 961-61-70020, extensión 55013, en el horario de 9:30 a 3:00 p.m. de lunes a viernes, o pueden escribir un correo a la cuenta voluntariadodecorazon@dipchiapas.gob.mx. Para evitar ser víctimas de organizaciones que andan ahí engañando, estas pues pelucas llegan a costar desde los 300 hasta los 10,000 pesos, dependiendo de lo que guste. Cabe aclarar que son pelucas oncológicas las que aquí se entregan, pero pues bueno, lo importante es ayudar a quienes quieran donar, pues también pueden llamar a los mismos números o contactar directamente en las instalaciones del DIF que se encuentran en Paso Limón. Con esta información regresamos contigo al estudio. Adolfo, muy buenas tardes. Gracias, Pepe, por esta información. Mire, le muestro las siguientes imágenes. Un tema ambiental, un tema de protección y que tiene que ver con el cuidado de la fauna local. Aluches Ecoparque Palenque reporta el rescate de una guacamaya roja nacida en vida libre. El ave agredida que cayó al suelo y una persona que estaba de paso la capturó. Afortunadamente, palencanos conscientes se percataron y le restringieron el paso a la persona que la tenía hasta que llegó la policía y Profepa. La guacamaya llegó a Luches con un ala golpeada y no podía levantar el vuelo o regresarla a su posición normal. Ahora está
en aluches en su recuperación. Actualmente pesa 1 kilogramo con 1 kilo 200 gramos con una condición corporal perfecta. Planea y ha logrado levantar el vuelo en jaula de preliberación, esperando que sea liberada pronta para que regrese a los cielos a volar de manera libre. Gracias, Palenque, y gracias al personal médico aluches, el médico Miguel Ángel y Charbel, por su entrega, dedicación y apoyo. Le compartimos esto porque finalmente usted sabe que las guacamayas pues forman parte de la fauna silvestre del estado de Chiapas, que está en alguna categoría de riesgo. Es una de las aves exóticas en nuestra entidad y por eso normalmente es buscada por gente que no tiene oficio ni beneficio y que está destruyendo la vida de estos ejemplares. Permítame ahora compartirle parte de los trabajos que está haciendo la Fiscalía General de la República con su delegación aquí en Chiapas, con estas imágenes que ve usted en pantalla. Y es que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Chiapas dio por iniciada una carpeta de investigación en contra de dos sujetos, los que usted ve en pantalla, por su responsabilidad en el delito de violación a la ley de armas o a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De acuerdo con el expediente, que se deriva de todo un trabajo de investigación a través de una denuncia anónima, se trasladaron al poblado de Socoltenango, Soyatitlán, que pertenece al municipio de Socoltenango. En el lugar se aseguraron a dos personas, a Brandon y a Juan, quienes se encontraban a bordo de un vehículo en posesión de dos armas de fuego, una tipo revólver calibre .38 que estaba desabastecida y otra subametralladora calibre 9 milímetros con su cargador. Las personas están ya en manos de las autoridades para que enfrenten el proceso judicial que corresponde. Voy ahora con mi compañero Jesús Ortega para que nos platique parte de las actividades del mundo deportivo. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, a ti y a toda la auditoría de TVO de Cuarto Poder. Pues en efecto, este fin de semana se disputó con normalidad lo que son los campeonatos de Tocho Bandera de la Liga Municipal, que tiene como sede el emparrillado de Cañahueca. Como sabemos, pues existe este cambio de semáforo, sin embargo, estas ligas se mantuvieron con actividad bajo estrictos protocolos de sana distancia, el uso de cubrebocas durante los encuentros, un paso por un filtro sanitario bastante estricto para entrar a la instalación, limpieza de calzado, una desinfección general, uso de gel y el mencionado cubrebocas. Entonces, se efectuó con normalidad la actividad en el emparrillado de Cañahueca. Entre los encuentros más sobresalientes, pues bueno, el de Queens contra Zorros en el torneo femenil, en donde el conjunto de Queens se llevó la victoria de 33-7 para situarse así como líderes de la categoría. Carla Ibarra conectó 6 pases de anotación para el conjunto de Queens, que son las campeonas, además vigentes de este certamen femenil, y con ello se llevaron esta contundente victoria que la sitúa, insisto, como líderes de este campeonato. En lo que fue la categoría varonil A, destacó que la escuadra de DC venció 44-12 al conjunto de Zorros. En la varonil B también ganó Folcats 31-20 a la escuadra de Banditox. El conjunto de Folcats es además líder de esta división B varonil, y las actividades en la liga van a continuar la próxima, el próximo fin de semana de manera normal. Ya nos adelantó el comité organizador que aún con estos cambios que conocemos ya en el semáforo y las medidas pues también preventivas, aún así se van a seguir efectuando los encuentros el próximo fin de semana. Y cambiando de tema, en el fútbol internacional, el conjunto de los Tigres ya conoce a su rival para el Mundial de Clubes. Este Mundial de Clubes, que debió jugarse en diciembre, fue aplazado hasta este mes de febrero para efectuarse en Qatar, y bueno, sigue teniendo algunos contratiempos debido a que el Auckland City, que era uno de los equipos participantes, no va a poder estar con el tema del COVID, y eso obligó a recortar el torneo. Se va a eliminar una parte del certamen, entonces Tigres ya va a jugar directamente contra el equipo Ulsan Hyundai FC, que es un equipo coreano. En caso de vencerlo, estaría jugando la siguiente fase, que ya es la semifinal, contra el campeón de la Copa Libertadores, que está por definirse entre Santos y Palmeiras. Van a jugar el próximo 30 de enero esa final, que también pues ha sido postergada, y ya conocerá entonces el conjunto de Tigres, en caso de que avance sobre el equipo de Corea, contra quién jugaría, ya fuera contra Santos Palmeiras. Para los fanáticos de Tigres y el fútbol mexicano, pues realmente el sueño es verlo jugando la final, en la cual ya todo el mundo ve al Bayern Múnich de Alemania, el vigente campeón de la Champions League. Pero bueno, antes tendrá Tigres que jugar este partido el 4 de febrero a las 12 del día, tiempo del centro de México,
contra el equipo del Ulsan Hyundai FC. Si avanza, pues ya jugaría la siguiente etapa de esta de este Mundial de Clubes, que bueno, pues es una gran vitrina. Lamentablemente, por las condiciones ya conocidas de salud a nivel mundial, se tuvo que aplazar a febrero y se va a jugar, pues obviamente, con las restricciones de no contar con aficionados en las tribunas. Es la información en deportes ahora. Gracias, Jesús, por estos datos. Rápidamente voy con Darwin Mendoza en la recta final de esta segunda emisión en temas vinculados a cultura y espectáculos. Darwin. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este día martes 19 de enero del 2021 y en esta tarde te comento que bastante polémica ha resultado la realización de un graffiti en el Hotel San José ubicado en el centro histórico de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Incluso dicha obra ya fue clausurada por el Ayuntamiento Municipal del Pueblo Mágico por alterar el patrimonio arquitectónico. Muchos critican la medida tomada por el ayuntamiento, quien el pasado 8 de enero acudió a la calle Clemente Robles, esquina con Crescencio Rosas, a poner unos sellos sobre la obra del artista Lover Alarcón Santillana. Ante ello, el creador se opone totalmente a que borren su mural, pese a la insistencia de las autoridades de que la pintura no puede estar en ese sitio, ya que altera el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Sin embargo, la obra, que aún continúa en la fachada del hotel, amaneció con algunos daños provocados por personas desconocidas. Así lo dieron a conocer varios portales de noticias de Facebook, quienes replicaron el comunicado del colectivo Torac, en el que denunciaban tal acción. Hacemos este atento comunicado a toda la población de San Cristóbal de las Casas para expresar la indignación sobre el mural del jaguar que fue pintado por el artista Lover Alarcón Santillana, ya que el día de ayer fue grafiteado. Asimismo, informó el colectivo que su compañero se encuentra mal de salud derivado de tantos ataques que las personas han hecho a su mural, al punto de haberle causado un infarto cerebral que le ha dejado algunas secuelas en su salud. En ese texto también precisan que estamos muy preocupados y queremos decir que si a él le llega a pasar algo sería su última obra y será totalmente responsabilidad del Ayuntamiento de INA y el director de la Casa de la Cultura, ya que jamás hubo apoyo de parte de ninguno de ellos, precisa. Líneas más adelante invitan a que apoyen al artista, quienes necesita seguir con su tratamiento médico para mejorar su salud. En ese sentido, indican que los interesados pueden hacer sus aportaciones a través de Miroslava Santillana al 967-152-0478 o bien con Olivia Martínez al 961-323-3692. Y pasando a otra información, Adolfo, déjame comentarte que Fernanda Castillo reaparece tras ser internada. Fernanda Castillo está agradecida con el personal médico que la atendió y logró salvarle la vida. La actriz fue hospitalizada el lunes de la semana pasada por complicaciones tardías en el parto, pero afortunadamente ya está en casa, así lo compartió la tarde del lunes a través de sus redes sociales. Fue una semana muy difícil, pero hoy estoy bien en casa y con mi familia, escribió en Instagram en una publicación que acompañó de una foto en la que se ve de la mano de su bebé sosteniendo su dedo. Fernanda además agradeció a su esposo, el actor Eric Heiser, y a su bebé Liam por su razón para luchar. Fue el pasado 19 de diciembre que las celebridades recibieron a su primogénito Liam Heiser Castillo. Gracias a los buenos deseos de tantos amigos y las oraciones de todas las personas, sigue la publicación de Fernanda. La actriz mexicana de 38 años ha participado en series como El Señor de los Cielos, donde interpretó a Mónica Robles, y en cintas No Manches Frida 1 y 2. En la publicación de Instagram, otros famosos como Angelique Boyer, Zuria Vega y Ana Serradilla han demostrado su apoyo a la actriz, que ahora se recupera en casa. Ahí está, pues, Adolfo, parte de la información de cultura y espectáculos de esta tarde. Regreso contigo. Gracias, Darwin, por esta información. Con eso nosotros concluimos esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Fanny Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Soy Adolfo Bosaid, que tenga usted buena tarde, buen provecho. Recuerde, mañana en punto de las 8 de la mañana.